comenzar saludando a los nuevos suscriptores y suscriptoras del canal. Finalmente hoy estudiaremos el texto con las resoluciones finales de la conferencia del Partido Comunista en torno al cine soviético en 1928. Este es el último de tres videos dedicados a dicha conferencia. Esto es Cines de Arte y de Autores. Bienvenidos. Hay que resaltar que desde el segundo video hasta este, que cierra dicha trilogía alrededor de la conferencia de 1928, habíamos ya hecho un paréntesis grande estudiando algunos artículos sobre la manera en que Octubre de Einstein y Alexandrov fue recibida por la crítica prácticamente durante los días en que la conferencia tenía lugar. Por eso podríamos decir que las películas Octubre de Sergei Einstein y Alexandrov. Cama y Sofá de Abraham Rom y la caída de la dinastía Romanov de Svirchub fueron las responsables de inspirar controversias y de servir como modelos y ejemplos positivos o negativos de intereses y estructuras de pensamiento de diversas corrientes y sectores dentro del cine soviético, tal como lo vimos en la parte 1 y la parte 2 que ya habíamos dedicado a esta conferencia. De ahí que el texto que resumimos hoy haga tanto énfasis en el aspecto ideológico y también en la supuesta efectividad o claridad al referirse a los públicos, entre comillas, menos educados y más marginados de la Unión Soviética. Y como siempre nos estaremos preguntando constantemente, ¿qué es ser educados en 1928? ¿A qué equivale estar educados? ¿Cuál es el nivel de alfabetización y de qué tipo? ¿Necesario para apreciar o decodificar un filme? ¿Cómo se mide o se determina la cantidad o nivel de ideología en un filme, provenga de donde provenga? El de hoy es un texto que podría ser de gran interés a aquellos y a aquellas de ustedes que se interesan por el análisis o por la gestión de políticas institucionales para la actividad cinematográfica, ya sea en una ciudad, provincia o país. Es un texto que busca reglamentar, direccionar, administrar, suministrar pautas para que una industria cinematográfica pueda funcionar en un territorio determinado. Pero claro, también surgirán preguntas acerca de la forma del cine, pues parece brillar por su ausencia. Surgirán preguntas para las cuales las fuentes consultadas no tienen una respuesta concreta. O quizás no se habían planteado dicha o dichas preguntas. Pero el hecho de que socialicemos las preguntas puede generar que, bien, alguno o alguna de ustedes ya tenga algún conocimiento previo o alguna noción y pueda dar respuesta a la pregunta. O que si no hay una respuesta en este momento, pues posiblemente la encontraremos después en otra, en otra investigación futura. De eso se tratan todas estas investigaciones. De eso se trata la búsqueda del conocimiento. Nuestras principales fuentes para este video son The Politics of the Soviet Cinema 1917-1929 o las políticas del cine soviético 1917-1929 de Richard Taylor y The Film Factory o la fábrica de películas también de Richard Taylor junto con Ian Christie. Recordemos que esta conferencia se centró originalmente en el importante rol que tendría la revolución cultural dentro del marco del plan para los próximos cinco años, contando desde 1928. Después de varios días de intensos debates, siete puntos clave resumen los esfuerzos futuros a los que se comprometería el partido tras haber escuchado ponencias de distintos sectores durante la conferencia. Primero, establecimiento de un compromiso por parte del partido para resolver los problemas de la supuesta revolución cultural en materia de reivindicaciones culturales de los trabajadores y campesinos. Por supuesto nos preguntamos si en verdad se reivindicaron aquellas tradiciones culturales de trabajadores y campesinos. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de aquellas tradiciones puntuales o de aquella forma en que se reivindicaron aquellas tradiciones. Segundo punto, profundizar la autoconciencia de clase del proletariado con el fin de que asuma su lugar y papel en la revolución cultural. Esto es la responsabilidad histórica de ayudar a la reconstrucción socialista del campo. Aquí es importante reflexionar sobre cómo y cuáles van a ser las formas de educar o inculcar dichos principios, visiones, misiones, compromisos y responsabilidades frente al mencionado proyecto de revolución cultural y de reconstrucción socialista del campo. Tercer punto, establecimiento de la tarea fundamental del proletariado y del partido. Reforzar los cuadros o grupos de trabajadores culturales para retirar las influencias burguesa y pequeño burguesa que son opuestas a la construcción cultural bajo los valores de la revolución cultural y del partido. Cuarto punto. Este es un punto dedicado al arte en general como, entre comillas, uno de los elementos más importantes de la cultura y factores clave de la construcción cultural. Cierra comillas. Agrega que el arte debe convertirse en el instrumento más poderoso en manos del proletariado. Y dice que el arte dispone de los recursos más ricos para controlar las emociones, los estados de ánimo y los pensamientos de las masas, para hacer inteligibles para las capas más atrasadas de los trabajadores, especialmente en el campo, las perspectivas y tareas de los elementos socialistas en las relaciones sociales, en la vida cotidiana, en la psicología de la personalidad humana. Y agrega también que de esta manera llegará a ser el instrumento más agudo del proletariado en la lucha contra los restos hostiles de la oposición del viejo mundo. Y no nos detenemos en aquellas palabras acerca de los recursos de los que dispone el arte para controlar las emociones, los estados de ánimo y los pensamientos de las masas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran que el arte en general puede controlar las emociones, los estados de ánimo y los pensamientos de las masas? ¿Se refiere a todas las artes, las técnicas, los medios, los formatos y las herramientas? ¿Creen ustedes que hoy en día las manifestaciones y corrientes de las artes, desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas, pueden controlar emociones, estados de ánimo y pensamientos de las masas? ¿Qué piensan mis amigos historiadores del arte? ¿Qué piensan mis amigos curadores de arte, museólogos, dueños de galerías, mecenas y dealers de arte? El quinto punto está dedicado al cine, el cual definen como la más importante de las artes. Y, abre comillas, puede y debe ocupar un lugar importante en el proceso de la revolución cultural como medio para una amplia labor educativa de propaganda comunista. Cierra comillas. Esto quiere decir también la organización y educación de las masas en torno a las consignas y tareas del partido. La educación artística de las masas, junto con su sano descanso y entretenimiento. Y aquí nos preguntamos qué clase de educación artística debe impartir irradiar, difundir o inculcar este cine definido siempre en singular. Si en el punto anterior vimos que básicamente la tarea del arte es controlar emociones y estados de ánimo y pensamiento, entonces por ende es esa la educación que debe ser promovida. Entonces aquí viene un fragmento que nos va a dar algunas luces. Dice, abre comillas, en el periodo de la construcción socialista, el cine debe ser ante todo el instrumento más poderoso para profundizar la conciencia de clase de los trabajadores, para la reeducación política de todas las capas no proletarias de la población y del campesinado. Sin adaptarse en modo alguno a la ideología de los estratos sociales no proletarios, el cine, a través de las formas de influencia inherentes a él, debe reeducarlos políticamente. Fortaleciendo así la influencia ideológica y el efecto del proletariado sobre los estratos pequeño burgueses de la población. Cierra comillas. ¿De qué manera el cine posterior a 1928, al menos dentro de los siguientes cinco años en concreto, pertenecientes a esta revolución cultural que estamos mencionando, expresaría aquella reeducación encargada de fortalecer la influencia ideológica? y sobre las capas no proletarias, es decir, aquellos estratos pequeño burgueses de la población, ¿de qué manera lo podría hacer cada filme? ¿Cuáles son las estrategias que podría usar cada filme hecho en este periodo? Se agrega que, abre comillas, el cine ejerce una influencia enormemente poderosa sobre el público por ser el arte más portátil, más barato y más inusualmente visual. Y complementa diciendo que es el arte más masivo y democrático también. El cine actuando con el ejemplo es capaz de captar y actuar sobre la conciencia del público culturalmente más atrasado. En la variedad y riqueza de sus métodos formales y técnicos no tiene rivales. Una vez que se ha impreso una toma, se puede proyectar una película en cualquier lugar proporcionando al público modelos de gran arte, y técnica brillante. Cierra comillas. Retomemos aquella idea interesante. El cine actuando con el ejemplo es capaz de captar y actuar sobre la conciencia del público culturalmente más atrasado. En la variedad y riqueza de sus métodos formales y técnicos no tiene rivales. Hacemos un paréntesis aquí. Tal variedad y riqueza de los métodos formales y técnicos que hacen que no tenga rivales podría dar lugar a muchas interpretaciones, especialmente sobre estos supuestos rivales que el cine podría tener. ¿Cuáles son estos rivales? ¿Son las otras artes? ¿Son los otros medios? ¿O podrían ser rivales ideológicos? ¿Rivales en términos de cosmovisión? ¿Rivales en qué términos o en qué dimensiones o bajo qué concepciones? Y por supuesto también se menciona su posibilidad de ser proyectado en cualquier lugar. Claro, mediante la reproducción, o como diría aquel célebre artículo de Walter Benjamin, la reproductibilidad técnica. Sin embargo, en el párrafo que estamos estudiando, inquieta, porque se está pensando en cuanto a su carácter modélico, es decir, ofreciendo modelos o ejemplos a seguir cuyas dinámicas de imitación, inspiración o influencia llevarán a otros a emitir juicios desde las respectivas morales y escalas de valores o antivalores desde donde se les mire. El punto 6 y el punto 7 estarán relacionados totalmente con el cine. El sexto punto dice, abre comillas, dada la importancia y las ventajas del cine frente a otras artes escénicas, sería un error singularizarlo y aislarlo. El cine solo puede desarrollarse en cooperación con otras formas de arte, adoptando y utilizándose los logros de estas últimas, literatura, teatro, pintura, para perfeccionar simultáneamente sus propios recursos artísticos específicos. Cierra comillas. Comienzan mencionando la importancia y las ventajas del cine, sin mencionar realmente cuáles son. Por el momento, y terminan el punto diciendo que el cine debe cooperar con las otras formas de arte para perfeccionar simultáneamente sus propios recursos artísticos específicos, los cuales tampoco son mencionados o incluso sugeridos. Entonces quedan en el misterio tanto las ventajas y la importancia del cine como sus propios recursos específicos a perfeccionar. Este punto es bastante misterioso si asumimos el documento de resolución como una especie de contrato para los años que vendrán. ¿Consideran ustedes entonces que el Estado, el partido, ya sabe en este punto cuáles son las ventajas y la importancia del cine para el partido y los propios recursos específicos a perfeccionar en función del partido? Es decir, que cuando se dice que sería un error, abre comillas, singularizarlo, y aislarlo, cierra comillas, se están refiriendo a dejar el cine sin una agenda. ¿Acaso singularizarlo y aislarlo significa literalmente apartar cualquier elemento en él que provenga de las otras formas artísticas? ¿O acaso singularizarlo y aislarlo significa que se ocupe de tareas que no tengan nada que ver con la aproximación a la, entre comillas, realidad? ¿Qué piensan ustedes? Séptimo punto. En este punto, el cine es A, un gran factor político y cultural en la medida en que el cine tiene enormes recursos de influencia artística sobre la audiencia. B, una industria en la medida en que produzca películas, equipos, material cinematográfico. C, un sistema de empresas comerciales en la medida en que efectúa la distribución, organiza la red comercial, etc. Este complejo de diversos elementos en el cine es la base de la persistencia de contradicciones supuestamente inevitables en la postulación y resolución de los problemas del cine, en particular de aquellas contradicciones entre las exigencias de coherencia ideológica y calidad artística de las películas y las exigencias de la rentabilidad comercial del cine. Por supuesto, esta contradicción es aparente e insoluble solo si el problema se plantea de manera estrictamente comercial. Estos fueron básicamente los siete puntos dedicados a las artes y en especial al cine. Y a continuación, el texto de resoluciones se va a centrar en tres tipos de tareas específicamente relacionadas con el cine para desarrollarlas en los cinco años siguientes a 1928. Primero, las tareas sociopolíticas, la ideología del cine y las tareas de la política artística en relación con el cine. En este apartado va a quedar claro que el cine soviético necesitará totalmente estar en contra de la representación burguesa y pequeño burguesa en la pantalla. ¿Y por qué? Pues porque se establece que en manos de la burguesía el cine burgués es un instrumento pues, de propaganda burguesa. Directa o indirectamente, el cual inculca al público la ideología necesaria para fortalecer el predominio capitalista, desviando así a las masas de la lucha revolucionaria. Por este mismo motivo, el cine burgués es un instrumento de lucha de clases, y a manera de contestación, pues el cine soviético deberá ser igualmente de propaganda. En cuanto a la descripción de los nuevos elementos socialistas, en la economía, en las relaciones sociales de todo índole, en la vida cotidiana y en la personalidad del ser humano. Se refiere también a una educación en torno a los máximos logros de la cultura mundial. Aquí nos preguntamos acerca de qué tanto aquellos máximos logros de la humanidad están impregnados a su vez también de ideologías. Y por supuesto agregan una idea fundamental y es el reconocimiento de la gran importancia del cine para el desarrollo de las minorías nacionales en toda la Unión Soviética, culturalmente atrasadas, especialmente para las nacionalidades orientales, donde dado el bajo nivel de alfabetización de la gran mayoría de la población y las insuficientes instalaciones escolares, el cine debe desempeñar un papel importante en el fortalecimiento del desarrollo cultural de las masas trabajadoras. Este apartado tratará de definir los contenidos y, entre comillas, los caballitos de batalla sociopolíticos del cine soviético. Básicamente los diversos géneros y formatos del cine, desde la agitación, la divulgación científica, la etnografía, el cine infantil de ficción, la comedia soviética, las películas antirreligiosas, y los noticiarios, entre muchos otros, estarán incluidos. Otra idea clave es que en cuestiones de formas artísticas, se menciona que, abre comillas, el partido no puede apoyar una corriente, tendencia o grupo en particular. Permite la competencia entre diferentes tendencias formales y artísticas y la oportunidad de experimentar para que se pueda lograr la película más perfecta posible en términos artísticos. El principal criterio para evaluar las cualidades formales y artísticas de las películas es el requisito de que el cine proporcione una forma que sea inteligible para millones. Cierra comillas. Sin embargo, previamente entre las tareas sociopolíticas del cine, también se hacía una mención sobre las formas, que básicamente es lo que más nos importa y lo que nos reúne en un canal dedicado al cine como este. Se menciona que, abre comillas, de particular importancia son las tareas del cine en el campo, donde el cine debe convertirse en un poderoso medio para elevar el nivel cultural del campesino, para ampliar las perspectivas y la experiencia del campesinado, sacándolo de los confines de la estrechez de miras rural, llevándolo por ejemplo más cerca de la ciudad, al trabajador, acercándolo a la comprensión de las tareas generales y con ello introduciéndolo en el proceso de reconstrucción socialista del campo, contribuyendo a reforzar la influencia política y cultural del proletariado frente al campesino en formas que sean accesibles e inteligentes para este último. Cierra comillas, formas que sean accesibles e inteligibles para este último. Entonces, si el cine debe elevar el nivel cultural de una población específica, pero solo a través de formas accesibles e inteligibles para dicha población, entonces ¿quién elevará el nivel de apreciación cinematográfica para esta u otras poblaciones si los cineastas solamente pueden usar formas accesibles e inteligibles y que esas formas sean a la vez inteligibles para millones? No habrá definitivamente ningún lugar para la experimentación o para la alfabetización visual o posteriormente audiovisual o el cine sobre el cine. ¿Acaso quedaría en manos de la sociedad de amigos del cine soviético o de SK, a los que ya nos referimos en nuestro video previo? ¿Acaso quedaría en manos de las revistas y magazines tales como Lev o Sovetskiy Ekran o Gidzinin Skutzba? Si ustedes vivieran en la Unión Soviética en 1928, ¿cómo mostrarían a los campesinos de una provincia apartada, por ejemplo, las principales diferencias entre Octubre de Sergei Eisenstein y Alexandrov y Moscú en Octubre de Boris Barnet con el fin de plantear una discusión? Ejemplo, ¿cómo diferenciarían entre distintas audiencias rurales o urbanas la forma en que Svirchuk plantea el poder en la caída de la dinastía Romanov en comparación con la forma en que Einstein representa dicho poder en octubre? En segundo lugar, se encuentran las tareas relacionadas con los cuadros y asociaciones de los trabajadores del cine y el público del cine. Aquí se propone a grandes rasgos la estimulación del trabajo de todos aquellos que tienen algún rol en la producción, exhibición y divulgación cinematográfica para que las prácticas se sistematicen y aparentemente todos en la industria se beneficien por igual. Hay que anotar que en estas tareas se le otorga un papel fundamental a la literatura materializada en la figura de los guionistas de cine. En cuanto a su organización y agremiación, como un grupo semillero de profesionales en el cual se democratice, el conocimiento con miras a tener una mejora en cuanto a la calidad y cantidad de guiones que escriban historias que sirvan a los intereses del partido. Y finalmente, el tercer punto corresponde a las tareas de la política organizativa y económica en el ámbito cinematográfico. Básicamente entramos en el territorio de una paradoja interesante, pues bajo la lógica burguesa y capitalista, el cine debe ante todo ser un negocio rentable que idealmente no genere pérdidas sino ganancias. Un negocio en el que primero se recupere la suma de dinero invertida y que a partir de ahí recaude lo máximo posible, superando cualquier proyección o cualquier techo planteado. Entonces se diría que cada película es un modelo de negocio en sí misma. Por otro lado, para el cine soviético, si bien sus objetivos primordiales son los definidos en los dos puntos anteriores, es decir, objetivos sociopolíticos, ideológicos y artísticos, junto con el bienestar y sostenimiento y satisfacción de todos los trabajadores del cine y, por supuesto, del público, entonces se especifica claramente que puede y debe ser rentable este tipo de cine. Y nos preguntamos: ¿rentable en cuanto a qué? ¿Rentable en comparación con qué? Bueno, como ustedes sabrán, el Partido Comunista, desde su decimoquinto congreso, ya había apostado por el cine y la radio como fuentes de ingreso que reemplazarían al vodka. Además, el cine, como fuente de ingresos, debería estar en constante disposición para el crecimiento y la expansión lo que se ha denominado como la cineficación de la Unión Soviética. Esto es una construcción expansiva en términos de edificación de los teatros de cine, primeramente, cooperativas de cine y demás edificios asociados al cine, garantizando así la cobertura a muchos y lejanos territorios, tratándose efectivamente de un bien y un servicio a las comunidades. Entonces podríamos afirmar que el cine soviético buscaba hacer dinero, invertir en cine soviético y así dejar de depender, por un lado, de la importación de películas extranjeras, contrarias a sus intereses ideológicos, y por otro lado, de los costos de materiales, insumos y equipos de cine comprados en el exterior, cuando la misma Unión Soviética podía ya producir material cinematográfico, equipos y productos químicos para hacer películas y distribuirlas dentro de su territorio. Bueno, a manera de conclusión podemos decir que estas resoluciones parecerían satisfacer a aquellos participantes que exigían más control ideológico por parte del partido y sus instituciones y menos contenidos burgueses en el cine soviético, más formas inteligibles para las mayorías y muy entre líneas menos experimentación formal más educación política y menos intelectualismo. No olvidemos que muchos de estos reclamos fueron hechos precisamente por directores de cine y no por técnicos o por altos directivos, tal como lo vimos en nuestro primer video de esta trilogía. Nos podríamos preguntar también hasta qué punto pudo haber influido el mismo Stalin en dichas propuestas por un mayor control ideológico a estas alturas en 1928, dado que ya había el Stalin ejercido presión sobre el corte final de Octubre de Einstein y Alexandrov. El caso es que las conclusiones a las que se llegó en esta conferencia, junto con el advenimiento y la aplicación del cine sonoro en la Unión Soviética, trazarían gradual e inevitablemente las políticas de lo que se denominaría después como realismo socialista en 1934, al establecerse como única realidad y única forma de representación aprobada oficialmente como método de producción cultural en toda la Unión Soviética, en todos los medios y artes, a partir del primer Congreso de los Escritores Soviéticos celebrado en ese mismo año. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Por favor, compártanlo como siempre en todas sus redes sociales y servicios de mensajería. Nos veremos próximamente en el video dedicado a la caída de la dinastía Romanov de Svirchup. No se lo pierdan, por favor.